puesto. Lleva tú esto. Ya. Aquí tienes. Es la tumba de tu madre. La han conservado en una cámara estanca. Con sus huellas dactilares entraremos en casa de Comstock. Es tu madre. Una madre que abandona a sus hijos no despierta muchas simpatías en mí. Párate a pensar lo que estás haciendo. Listo. ¿Piensas abrir la puerta o tendré que entrar sin ti? ¿Qué tal, madre? Encerrada a cal y canto, ¿eh? Parece que tenemos algo en común tú y yo. Lo haré yo. No. Lo haré yo. Elizabeth, ¿te encuentras bien? ¿Dónde se ha metido? Tienes que descansar un momento. ¡No! ¡Conseguiré esa mano! Elizabeth, ¿por qué es un fantasma tu madre? No es... Él me utilizó para alimentar ese artefacto. Había un desgarro de algún tipo. ¡Te quería vivo! ¡Hostia! ¡Ahí tienes! ¡Eso servirá!
¡Adelante! ¿Cómo está? ¿Viva o muerta? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo. La única diferencia entre pasado y presente es semántica. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Si percibiéramos el tiempo como realmente es. ¿Qué razón tendrían los profesores de gramática para levantarse? Como todos, ella existe a través del tiempo. Está tanto viva como muerta. Y ella percibe ambas cosas. Encuentra este estado desagradable. Percepción sin comprensión. Es una combinación peligrosa. ¡Mira! ¡Pasos! Tiene ciertos asuntos pendientes. Hay que seguirla, convencerla para que abra la puerta de casa de Comstock.
Una lástima que necesites que entre en casa de Comstock. La verdad no parece muy dispuesta a cooperar. Hay un modo de hacerla entrar en razón. Tres verdades deberás descubrir antes. Verdades que en este mundo Comstock ha destruido. Ojalá uno de los dos pudiera alterar el tiempo y el espacio. Sería algo maravilloso, ¿verdad que sí? Son sarcásticos. Algo no acaba de encajar con Lady Comstock. Ya me he dado cuenta. No, no lo entiendes. Este no es su sitio. He creído algo, pero no estoy muy segura de que fuera ella. ¡Muchas gracias! ¡Veré qué más puedo encontrar! ¡Ese! ¡Vamos! Por supuesto. Encontré dinero. ¿Lo quieres? Diablo, crema igual al culpable que al inocente.
vez. Vamos a intentarlo. Hecho. Es un desgarro. Allí hay algo. ¿Crees que debería abrirlo? ¡Estáis muertos! ¡Saqué vuestra foto fúnebre! Sí, hiciste una verdadera chapuza. Uno no espera que una foto de su propio cadáver. ¿Eres realmente tan inerte? ¿Qué has querido decir sobre Lady Comstock con eso de que este no es su sitio? Es casi salvaje. Es como si fuera un reflejo de... No sé. Si llevan 7 días muertos. ¡Qué locura! ¿Qué pruebas tienes de que el señor Fink hiciera daño a los Lutés? Los Lutés lo dijeron. ¿Los Lutés? ¿Cuándo? Ayer. Ayer por la mañana. Pero Rupert, si llevan 7 días muertos. Listo. Ya. Ahí. Thank you.
dinero. ¡Allá va! ¿Qué es lo que piensas cazar con ese trasto? ¿Una oruga? Ya voy. Por supuesto. Esta cerradura, fuérzala. Echaré un vistazo. Elisa. Ya voy. Ya lo tienes. Atrapé el átomo en el aire. Mis colegas llamaron a mi campo levitación cuántica Ludes. Pero lo cierto es que no tenía nada que ver. Los magos levitan. Mi átomo simplemente no caía. Si un átomo podía quedar suspendido indefinidamente, ¿por qué no una manzana? Si una manzana podía, ¿por qué no una ciudad? Por supuesto. Vale.
¡Tengo más! ¡Es el corazón del infierno! Adelante. Por supuesto.